Buenas noches, amigos y amantes de la música. Estamos aquí una noche más para disfrutar de la magia y la esencia de los músicos en el estudio de grabación. Sin música no se puede vivir, por eso estamos nosotros aquí, para darte vida. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Nacho Mastretta, polifacético músico, impresionante compositor, multiinstrumentista y muchas cosas más. Así que, si quieres vivir, quédate con nosotros. Sí, casi todo, sí, como definición. Aquí rock and paso con mucho carácter. Lo del carácter tampoco estoy muy seguro. Pero no, es igual, pero solo. Antes te compartíamos uno con unos satánicos. Ey, con unos por favor, mira. Por favor. Qué bueno. Vale. ¿Cómo está la pasarela? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, amigo. Qué gusto verte. ¿Cómo estás? Muy bien. Además. Y ellos son los responsables de que tu música suene bien. Que tu música suena bien, pero la cosa es que lo grabes bien. Estamos cargando las manos. Precisamente, por eso él sabe cómo funcionan todos los botones. Sí, yo siempre he pensado que las mesas estas funcionaban 5 botones, pero que ponían muchos para impresionar a los músicos. Pero no mucho. No, mucha falta. Bueno, estamos muy contentos de que estés aquí. Vas a grabar con nosotros unos cuantos temas. Claro. Que son todos nuevos, originales. Sí, son temas que hemos hecho exclusivos para este programa. Hemos aprovechado la ocasión para que nos dé el buen sonidito, así que vamos a trabajar de lo lindo. Mira, parece ser que... Mira. Magnífico. Que saluda al jefe un momentito. Sí, por favor. ¿Cómo estás? Todo preparado, Luca. Venido, pase. Y también dos huevos duros. No. Gracias. Bueno, parece maravilloso que hayáis venido todos. Puede parecer una locura hacer música ahora con tantos músicos. Lo que me parece más increíble es que hayas conseguido que lo hayan dejado salir a todos del reformatorio. Poco tiempo, tenemos que volver. Pues por eso te di un par de horas, pues por eso venga, no perdés más tiempo y todos para adentro. Vamos a estudiar, vamos para allá. Venga, chavales, a darlo todo. ¿Cómo lo habéis hecho ahora tú? ¿Has tocado lo que pone ahí? No. Toca tu voz, no, es que el pasaje ese de los 4 acordes en 2 compases, eso lo tienes. ¿Quieres escucharlo? Sí. No, tiene que ir así, sí. ¿Grabamos? Aprovechamos y hacemos un take. Sí. Vamos a grabar, Nacho. Vamos a grabar. Ok, vamos a grabar, dale. Le tenemos. Grabando. Thank you.
el que no lo sepa o se acabe de enganchar, estamos hablando con Nacho Mastretta, músico, compositor, entre otras muchas cosas que no vamos a mencionar porque tampoco vienen al caso, me ha venido a hablar de música. Compositor de bandas sonoras, de películas como De Asfalto o del Gran Vázquez, que estuvo nominada al Goya. No todo es lujo y glamour, ¿eh? También ha grabado conmigo, ¿eh? Para compensar un poco. Nacho, bienvenido. ¿Eh? Gracias, Ale. Muchas gracias, de verdad, porque te admiro muchísimo. Ale. Eso es verdad. Gracias. Y porque tienes una chaqueta que me encanta. De estreno. Oye, Nacho, yo intuyo que preferirás el directo, como todos los músicos, pero te hemos traído a un estudio y quería preguntarte cómo te sientes en un estudio. Bueno, es poca la diferencia realmente. Porque el estudio nosotros trabajamos en directo también, entonces la experiencia musical está contenida en lo que haces. O sea, realmente todo lo que se graba está presente en el momento, con lo cual todas las cuestiones emocionales que hay con la música, con los músicos, las miradas, la gestualidad, pues se consiguen de manera muy natural. Y la música se mueve, pasan cosas gracias a eso, porque claro, si la tienes pensada, planeada, y dices, vamos a hacer esta canción con esta estructura, de esta velocidad, tal, no estás abierto a la sorpresa, que creo que es fundamental, ¿no? Emoción y sorpresa en la música no deben faltar bajo ningún concepto. Bueno, pues paramos el final. Pongamos un poco como de pitufo, un poco alegre, ¿no? Yo lo siento raro. Seguro que está. Mira, ajá. Dos solos, ajá, B y A final. Yo venía de antes. Coque, querido. Suena tremendo. Muchas gracias. ¿Estamos? Vale, vamos a grabar. Cuando vienes al estudio, vienes con las canciones, ¿te gusta venir con las canciones ensayadas? Quiero decir, ¿las has tocado previamente mucho en directo o vienes a ver lo que sale? Yo he pasado por mil maneras de hacer las cosas, ¿no? Al final, pues, desde hace ya muchos años llevamos funcionando así, para que una vez que ya estemos nosotros sonando, luego sea fácil que cuando el micrófono recoge la música, el resultado sea el deseado. Ten en cuenta que son muchos años ya en la música, con lo cual, bueno, he pasado por todas las maneras de hacer. Precisamente yo creo que la música se trata de eso, ¿no? El descubrimiento de la música es cómo hacer la música, más que aprender tal técnica o tal recurso, ¿no?
Bueno, este caso es un caso especial, el que vamos a hacer hoy es más experimental porque ha sido unas canciones que al proponerme hacer este programa, pues claro, he pensado, digo, qué mejor manera de estrenar nuevas canciones, ¿no? Que realmente sea una sorpresa para todos y esté también contenida esa emoción de enfrentarse a la novedad, ¿no? Pero sí es cierto que con el grupo lo que hacemos es tocar mucho en directo las canciones y una vez que están ya, que tenemos la referencia del público, las reacciones, con eso ya pues nos vamos al estudio a grabar y ya lo hacemos en una toma. Intento componer una canción para cada uno de los músicos como si fueran, digamos, los cantantes, los solistas, ¿no? De tal manera que ya pienso un poco en el estilo que tiene el músico, en qué melodía le puede ir bien, qué tipo de canción y tal. Una canción para Marina, otra para Diego, otra para David, así. Entonces, a la hora de componer, pues tienes una inspiración extra, digamos, ¿no? Que es la personalidad del músico. Thank you.
Bueno, y no solo haces una música muy especial, sino que también tienes músicos muy especiales, que son, tocan instrumentos muy especiales nunca vistos. Se pone malo uno y no puede venir otro, ¿no? Claro, es imposible, ¿no? Porque además son multiinstrumentistas todos, cada cual toca trompeta, tuba, corneta, el violín, trompeta, el serrucho, la mandolina. También queda, queda como lo habéis hecho ahora, tú. Y tú, también queda bien, ¿eh? Bueno, una cosa que no sabe la mayoría de la gente es que Nacho hace un repertorio prácticamente cada año. De hecho, en su casa no se puede, no puede invitar a nadie porque está lleno de canciones. Sí, lo que tenemos nosotros es que hay una cierta versatilidad en general con todos los músicos, ¿no? Porque son músicos que han estado en diferentes entornos musicales, que su edad difiere en 20 años, del mayor al más joven, de diferentes países, de tal, y cada uno trae un bagaje, que eso es lo que es bonito, ¿no? Cómo, qué música han disfrutado, qué música les gusta y cómo esa música se incorpora a la música de todos, ¿no? Para mí es maravilloso llegar con una canción nueva que yo he podido imaginarme en casa que iba a sonar de esta manera y en cuanto la pongo en su conocimiento, cada cual la expresa de otra manera diferente. Entonces lo que yo tenía pensado, pues obviamente es superado con creces, ¿no? Es que tu música es fundamentalmente instrumental, exceptuando uno de mis discos favoritos, no solamente tuyo, sino en general, que se llama Luna de Miel, en el que trabajaste con mujeres cantantes de diversas nacionalidades, como Ana Lasca, Julieta Venegas, Ana Belén también estaba. ¿Crees que la gente tiene cierta reticencia a la música instrumental y por qué, con respecto a la cantada, por qué es eso? Bueno, yo creo que toda la música que aporta novedad y que te pone en una situación de riesgo a la hora de hacerla, ya de por sí es un experimento, luego es experimental. Lo que pasa es que, claro, las barreras de la música ahora se han ampliado gracias a todos los talentos del siglo XX, han ido cada cual por su lado, han experimentado, y ahora creo que lo que tenemos que hacer los músicos contemporáneos es estar atentos a la actualidad, como todos debemos de estar, pero también tener en cuenta que no nos estamos inventando nada, en el fondo, ¿no? Que lo que hacemos es seguir una vasta tradición de gente que ha peleado con su tiempo y que ha roto, pues, prejuicios y que ha avanzado en una tradición cada vez más rica. Una cosa que me parece importantísimo de tu música es que me recuerda a Mastreta. Es verdad, porque yo ya cuando la escucho, cualquiera que escuche un poco tu música sabrá que es Mastreta, ¿no? Y que está guay pensar que alguien, otro grupo, compondrá canciones y alguien le dirá, eso suena a Mastreta. Thank you.
Bueno, para el que no lo sepa, estamos hablando con Nacho Mastretta, músico, compositor, multiinstrumentista, compositor de bandas sonoras, de películas como de Asfalto o del Gran Vázquez, que estuvo nominada al Goya. He leído en alguna entrevista por ahí que eres muy crítico con tus discos anteriores. ¿Es eso cierto? Bueno, a mí me parece que todo, en general, todos los que somos un poco autodidactas, porque yo la educación que recibí también un poco parca, ¿no?, en general, ha sido a base de hacer cosas, ¿no?, como has aprendido. Entonces es ensayo y error, fiarte de tu intuición y ir metiendo la pata. Claro que cuanto más la metes, más aprendes también. Lo que pasa es que a veces te llevas unos disgustos por el camino tremendos, ¿no? Oye, Nacho, este es un tema que me apasiona, el mundo de la calle, porque yo he hecho mucho la calle. Es verdad, me han contado que te gusta ir a tocar a la calle de vez en cuando. ¿Es así? Sí, me gusta mucho. Lo hago sobre todo cuando voy de viaje, de bolo por ahí, ¿no? Si hay un día libre, por la mañana me voy a un parquecito. Y me gusta, y luego pues tener el recuerdo de los sitios donde he estado, en los parques y la reacción que hay de la gente, sobre todo en Sudamérica es tremendo, ¿no?, la afición que hay y las ganas de escuchar música. En Europa en general, la música en la calle está mucho más extendida, la gente la respeta y la escucha mucho más. Aquí poco menos parece que tengamos ya que pagar por tocar en la calle, está mucho más perseguida, ¿no? ¿No lo ves así? Yo estoy en contacto con la asociación de músicos que están peleando por una ley más justa y por
y porque se permita tocar en condiciones. Pero bueno, en España en general hay mucho trabajo que hacer a nivel cultural en todas las disciplinas, no solo en la música. Creo que al público hay que tenerlo en cuenta siempre, ¿no? Porque el público te devuelve una reacción siempre, ¿no? Y con esa reacción tú juegas, la aprovechas y la estás buscando todo el rato, ¿no? Entonces, qué mejor entrenamiento que sea un público espontáneo que no está que ha pensado en ir, comprar el boleto, ir a verte tocarse, ¿no? Sino que se encuentra contigo por la calle y ahí ves las reacciones. Lo más maravilloso son los niños, por supuesto. Son los que siempre se quedan con la música, siempre se quedan embobados y la madre le va arrastrando y el niño va torciendo la cabeza para no perderse una nota, ¿no? Oye, hablando de niños, acabas de hacer un espectáculo para niños, ¿no? Sí. Nosotros en realidad intentamos estar muy conectados con diferentes disciplinas, entonces intentamos hacer un poco de todo, ¿no? Creo que los niños igual tienen que tener también la capacidad de divertirse un poco con la música. Lo que hacemos es, en ese espectáculo, basándonos en la improvisación, hacerles a los nenes improvisar, convertirles en directores, que ellos dirijan al público, nosotros reaccionar con lo que hace el público y tal. Es una cosa muy, muy entretenida. Difícil de explicar porque hay que verlo, pero los niños son muy inteligentes. De hecho, no se gana inteligencia con los años. Todo lo que si no le gusta, te lo van a decir directamente. Claro. No te das miedo a veces. I'm gonna go.
Tengo aquí una pregunta que me interesa mucho. ¿La imperfección en la música es buena? La música perfecta realmente no existe. Hay una tendencia a buscar una cosa, a la excelencia artística, digamos, ¿no? Te la pasas buscando siempre. Yo creo que hasta los músicos geniales, los grandes intérpretes, dicen, sí, conseguiré que suene la orquesta. Hay una cosa muy bonita de Rostropovich, un violonchelista, y decía él, yo he preparado toda mi vida las suites de Bach para poder llegar a tocarlas como yo creo que se deben tocar. Precisamente porque estoy convencido de que estos chicos que están ahora estudiando, cuando ellos lleguen a mi edad, las tocarán mucho mejor que yo. Y eso creo que es el espíritu que tiene que prevalecer en todo esto. Perfecto, me tranquiliza porque si la imperfección es buena, entonces voy por buen camino. Hay una pregunta que me da mucha curiosidad preguntársela a todos los músicos, y es ¿qué tipo de música escuchas? Porque te iba a decir qué música tienes en tu MP3, pero no estoy seguro si tienes MP3. Así que, ¿qué tipo de música escuchas? Porque suele ser, por lo general, muy diferente a la que uno hace. Puede ser, y suele pasar, sí, suele pasar. En mi caso, sí. En mi caso, mira, yo la mayoría de la música que escucho es música clásica, de hace ya bastantes años. Pero luego tengo mis clásicos de toda la vida, o mis debilidades con otros músicos, de músicos que he escuchado. Pues realmente me gusta mucho la música brasileña, la música de Estados Unidos, la negra. El Duke Ellington para mí es uno de los compositores de referencia. Y eso sí que me parece una de las cosas más bonitas, ¿no? Crear un grupo y como la idea que tenemos aquí, ¿no? Y dar una importancia a la interpretación que tampoco creo que se la esté dando adecuadamente, ¿no? O sea, el intérprete es el único que hace sonar la música. Luego, lo que haga es básico. Tú, por mucho que hayas escrito maravillas en una página, tienes que saber transmitirlo, saber dar cancha al intérprete para que él le ponga lo que la música requiere, ¿no? Thank you.
Si realmente das cancha a la improvisación, que es otra de las cosas que nosotros trabajamos mucho, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Porque al ser tantos, hay algunos que tienen partes obligadas, digamos, que van a tocar una melodía fija, un arreglo de contrapunto de voces, pero otros, mientras ellos están haciendo eso, están haciendo un poco, actuando con completa libertad, haciendo silencio o entrando y tal y cual, ¿no? O sea que sí, que realmente lo bonito es eso, ¿no? Ver un poco que cada vez que tocas una canción es otra distinta, ¿no? Bueno, Nacho, tengo muchas ganas de escucharos, de volveros a escuchar, lo he hecho muchas veces, con mucho gusto. La última vez, de hecho, que os escuché, que os vi en directo, fue en una boda de un amigo común, además, que lo pasamos muy bien. Me quedé todo el rato ahí a pie de escenario viéndoos, lo cual mi hígado lo agradeció, porque no me vi en toda la noche y eso lo estaré muy, muy agradecido. Me quedaba aquí toda la noche contigo, pero no voy a poder, porque he quedado. He quedado para escucharos, así que yo creo que ya. ¿Cómo te ha quedado? Qué bien hilado ha estado eso. Nada más, tío, que os pongáis a tocar, que yo estaré encantado de escucharos. Y todo el mundo que está en sus casas, seguro que también. Ole, así que muchas gracias. Me voy a levantar y te doy un abrazo. Porque me da la gana. Ole. Vamos allá. Tín, 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 tín.